Para los que no adjudicatarios, hoy vamos a prorrogar la fecha del primer pago. Es el único paso, el primer paso que damos. Después vamos a seguir trabajando también en ver cómo podemos llevar los servicios para que puedan ser ocupadas las 18 viviendas. Ayer hemos tenido una reunión que todo el mundo salió conforme, tranquilo, y bueno, y a pasar la fiesta tranquilo, que todo va a andar bien. Bueno, las colecciones de servicios las va a hacer el municipio, vamos a ver cómo arreglamos con ellos. Pero en principio van a poder entrar, vivir, dejar de pagar alquiler y recién van a empezar a pagar la cuota. No, no hay fecha, la prórroga es hasta tanto ocupen la casa. Yo entiendo que son viviendas sociales, porque yo creo que en vivienda hay que abrir varios frentes. Un frente para aquel que a lo mejor le hace el 50% y el otro 50% se lo termina él. O aquel que tiene el terreno y viene y lo hace, y todo eso, digamos, hay un montón de frente como podemos hacer vivienda, pero siempre tiene que estar involucrado aquel que puede poner adelantado algo o hacer un tipo de ahorro previo. Pero cuando llegamos a los planes sociales, es toda gente que está en un promedio de 3.000, 4.000 pesos por mes y están pagando 1.000, 1.500 pesos, hubo casos de 1.500 pesos de alquiler, y si nosotros sobre eso recargamos también la cuota y les decimos tienen que ponerse ustedes todos los servicios, y bueno, no sé cuándo la iban a ocupar y cómo iban a hacer. Y bueno, yo estuve acá en reuniones que me dolieron mucho. Hay 5 madres solteras, hay gente ahí, bueno, que fue a atenderlas en llanto. Entonces yo creo que tuvimos que reunirnos hasta ahí, buscar la salida más fácil que hay, digamos la salida más lógica que hay. Son casitas sociales, no son barrios residenciales. Entonces, ya que se le puede dar un techo y una casa, vamos a tratarlo. Después, lógicamente, cuando ya plantean ellos que les parece cara la cuota, no. Cualquiera de ellos está pagando más de 1.000 pesos de alquiler y que tenga que pagar 800 pesos, 790 y algo por mes, un reajuste así, quizás se le reajuste algo más por algún problemita que pueda haber, es una cuota accesible para quien está pagando el alquiler. Yo todavía no he hablado profundamente del tema de la pasarela. En el resto ya tenemos 24 cuadras de asfaltado que tiene que hacerse. Tenemos directamente que acordar con la empresa para que empiecen. De los planes 1, 2 y 3 que hubo en el gobierno anterior, en el plan 2 faltan 4 cuadras y en el plan 3 faltan las 20 cuadras. Eso se va a continuar haciendo porque tiene un fondo específico para eso, o sea que el dinero está. No hay problema, simplemente ustedes saben cómo se recicla directamente cobrando una parte a los vecinos y también con el aporte que se hace por patentamiento y por vivienda. O sea que el fondo para seguir la obra de pavimento está, que luego podrá cambiar por otra obra pública, pero no puede dejar de ser, digamos, algo para el bien común de toda la sociedad. Por eso recién, ayer hemos nombrado al director de obras privadas. No tenemos todavía director de obras públicas ni secretario de obras públicas. Tenemos sí la inquietud de mucha gente que quiere colaborar en ver ese proyecto y presentar quizás alguna modificación. Todo va a ser aceptable en el sentido de lo que sean propuestas. Y después se dirán, yo creo que la participación de la gente, y más que todo de profesionales del ramo, después de hecho y de ver si hay que hacer modificaciones, pero bienvenidas sean, y creo que cuando nos equivocamos, giremos 180 grados y hagamos las cosas bien.